Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo aquí en el canal. Ha pasado ya un buen tiempo desde el último video que subí, que me parece que fue de fotografía de aves pelágicas, pero el motivo por el cual estuve tanto tiempo, digamos, sin subir un video fue porque en los últimos meses he estado principalmente abocado full time a lo que está acá, lo que les muestro acá y cuál va a ser el motivo del video del día de hoy, que es el nuevo vivero que construí para hacer fotografía de aves. No sé si recuerdan en videos anteriores, les mostré cómo construir un vivero bastante más simple, hecho con materiales de desecho, unos pallets y con un hide removible, con un hide, un escondite, una carpa. Pero esta vez quise ir un poquito más allá y construir algo que fuera fijo, que algo, un bebedero que pudiera ir madurando en el tiempo y que también permitiera traer a gente para hacer fotografías, hacer cursos, hacer talleres, que es lo que estoy haciendo ahora con este espacio, en donde ya han venido muchos fotógrafos a hacer fotografía. Y para eso hicimos, junto a Fernando Zamorano, que trabaja conmigo, construimos todo esto a pulso. Como pueden ver, tenemos ahora un height de construcción sólida, hecho de madera, muy cómodo adentro, ya se los voy a mostrar. Y también un bebedero a ras de piso, lo cual facilita también la llegada de otras especies que no llegaban al anterior, simplemente porque son especies que llegan caminando por la tierra. Entonces, dentro de todo, es una experiencia mucho más completa que otorga muchas más posibilidades para hacer fotografía. Y en el video que estoy comenzando ahora, les voy a mostrar un poquito cuáles son los detalles, qué fue lo que hicimos en cada uno de los puntos, en cada uno de los lugares, cuáles fueron las consideraciones que tomamos. Y mañana por la mañana les voy a mostrar desde adentro, muy temprano, vamos a hacer algunas fotografías y vamos a hablar de algunas características que ofrece el escondite y el bebedero para lograr tomas que son bien diferentes, bastante únicas, que de otra manera es muy difícil realizarlas. Así que partimos ahora este video desde acá y les voy a ir mostrando en detalle cuáles son las principales características de este lugar. Bueno, lo primero es hablarle un poco de lo que es el bebedero en sí, que consta principalmente de una pequeña laguna de dimensiones de 5 metros por 4 metros y medio, prácticamente 5 por 5, de 5 por 5 metros de tamaño, y tiene una profundidad máxima en esta zona de acá de 40 centímetros y en la zona donde usualmente llegan los pájaros a bañarse o a tomar agua. Tiene un desnivel muy muy suave y que parte desde pocos centímetros hasta profundizarse hasta el fondo. Para eso hicimos un terraplén, una especie de meseta con una retroexcavadora, una máquina que nos trajo tierra acá, y luego sobre esta meseta a palas se hizo el espacio, digamos, para colocar sobre este espacio la geomembrana. Es una membrana de PVC de 1 milímetro de espesor, muy resistente, es la que se ocupa en tranques de regadío, así es que puede durar muchos años. Y lo interesante es que sobre la membrana, en el fondo, pusimos arena de río. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que en esta arena de río viene con muchas esporas, con microorganismos, con huevos, que han creado un fondo natural, muy muy interesante, lleno de invertebrados que también pueden servir de alimento para las aves que vienen a beber acá. Además, instalamos alrededor de la geomembrana, como pueden ver, también arena y este tipo de piedras por todo el contorno de la laguna, para crear un ambiente un poquito más natural y de esa manera los pájaros se sientan en un humedal más natural que simplemente algo completamente armado por nosotros.
También hay un montón de troncos y ramas que están instaladas alrededor del bebedero para que los pájaros puedan llegar. Es súper relevante tener perchas, tener ramas para que puedan llegar antes de bajar al agua, porque muchas son tímidas y necesitan un refugio o un punto de observación previo antes de bajar al agua a beber. Otro punto súper esencial que vamos a hablar, les voy a mostrar un poquito más adelante, es también la instalación de algunas plantas acuáticas ahí que sirven de como un biofiltro y una pequeña cascadita de agua que les voy a mostrar a continuación en detalle cuál es el motivo de haber instalado esto acá. Como pueden ver, acá hay una pequeña caída de agua que es generada por una bomba que está instalada, que está permanentemente aspirando agua y haciéndola recircular, la cual baja por acá. ¿Cuál es el motivo de esta cascada? Es principalmente esto, es generar burbujas, es romper la tensión superficial y esas burbujas le dan oxígeno al agua, hacen le entregan aire y eso evita la proliferación de microorganismos anaeróbicos que son los que usualmente generan los malos olores y que el agua se empieza a podrir. Entonces es súper súper relevante en un cuerpo de agua como este artificial mantenerlo lo más limpio posible, mantenerlo lo más el agua lo más transparente posible, si se fijan, no sé si se alcanzan a ver, pero el agua es bastante transparente la que está cayendo. Esta agua ya tiene aquí prácticamente 2 meses y no ha sido reemplazada. Solamente lo único que hago prácticamente todos los días es, ahora en estos meses de verano, es rellenarla porque la evaporación se lleva mucha agua y todos los días hay que volver a rellenarlo. Esto va a ser así probablemente los 3 meses de verano que es donde más radiación solar recibe. Pero después de eso, prácticamente es ir rellenando el bebedero de tanto en tanto, ¿no? Entonces, ahora, un punto súper importante es que, claro, efectivamente la cascadita está rompiendo y está aireando el agua, pero también genera una serie de ondas que se propagan hasta el punto de allá, que es donde los pájaros se paran y donde generalmente uno las fotografía. Y eso hace que si queremos una buena foto con reflejo en donde el agua esté completamente lisa, con esto va a ser imposible. Entonces, durante las sesiones de fotografía lo que se hace es apagar la bomba y de esa manera el agua se mantiene mucho más quieta y no tenemos ese problema de, digamos, de romper el reflejo con las ondas. Importante en la creación de este bebedero fue la incorporación de esto, de una zona con vegetación acuática, la cual es súper importante porque absorbe nitratos y es un biofiltro finalmente del bebedero y además también es un muy buen lugar para que vengan otros insectos a tomar agua como abejas, avispas, libélulas. Entonces, al crear este rinconcito con vegetación acuática, estamos entregándole un componente un poquito más biótico, ¿no es cierto?, a este humedal que tiene características, digamos, artificiales. Entonces, este punto acá, este rincón, es muy relevante para mantener el sistema lo más limpio posible y lo más orgánico también en la medida de lo posible. Además de
la vegetación acuática que les mostré que pusimos dentro del bebedero. También hicimos un trabajo de forestación alrededor del bebedero. Como pueden ver, este arbolito está recién plantado. Plantamos alrededor de unas, no sé, 40, 50 árboles alrededor del bebedero, y vamos a seguir plantando más ahora que entra ya otoño, que fue una época para plantar. Entonces, la idea de esto es crear aquí un microbosque que conecte con una zona, un corredor biológico y natural que hay. Entonces, de esa manera seguimos entregando más condiciones propicias para que los pájaros lleguen, se establezcan acá y se sientan mucho más en confianza, mucho más a gusto, donde puedan encontrar otros requerimientos ambientales aparte del agua que les estamos ofreciendo en el bebedero. Entonces, el proceso de reforestación es súper relevante en todo el proyecto que hemos montado acá junto al escondite, que es la próxima etapa que les voy a mostrar, que se los voy a mostrar por dentro, y vamos a hablar un poquito de las consideraciones que hay que tener a la hora de hacer fotografía desde un height fijo como el que tenemos acá. Bueno, buenos días, comienzo un nuevo día y estoy acá dentro del height desde bien temprano, porque la idea es mostrarles un poco cuál es la dinámica del funcionamiento cuando uno va a hacer fotografía de aves desde un lugar como este, un height como este. Y lo primero que les quería mostrar es cómo está, digamos, montado aquí, cómo está implementado el tema de cómo me siento, de dónde me ubico, de cómo ubico la cámara, etc. Y bueno, lo primero es mencionarles, y aquí lo pueden ver, la importancia de tener un punto fijo donde dejar la cámara. En este caso, si se fijan, el cabezal está atornillado a la base del height. Aquí hicimos una plataforma, la cual me permitió poner otra plataforma donde puedo poner o atornillar el cabezal, y de esta manera tengo una movilidad completa ya de mi cámara, tengo un soporte muy bueno, un apoyo, y no tengo un trípode acá que me está molestando con las patas. Entonces, de esta manera tengo un rango, digamos, de acción muy muy grande y de una manera muy muy cómoda. Lo otro importante es hacerles notar que, como ven, acá hay una cortina que está tapando el lente, está tapando mi cámara y me está tapando a mí. Entonces, los pájaros lo único que están viendo finalmente es un lente que aparece, que ya están acostumbrados. Y acá al lado, acá a los costados de la cámara y acá arriba, tengo vidrio, el cual tiene una lámina que hace que yo pueda ver hacia afuera, pero los pájaros no me pueden ver hacia adentro. Entonces, yo puedo moverme con completa tranquilidad y no voy a asustar a los pájaros y no se van a escapar. Eso con respecto a lo que es el setting acá de cómo montar la cámara.
y cómo puedo ver qué es lo que está pasando, y eso es súper relevante. Lo otro, como pueden ver, una silla es cómoda porque a veces uno está toda la mañana acá, varias horas tomando fotos. Entonces, con un buen café, es una, digamos, de esa manera la experiencia se hace bastante más cómoda y me puedo concentrar solamente en lo que es la fotografía de las aves. Otro punto importante del bebedero es la ubicación del espejo de agua con respecto al punto de fotografía. Si se fijan, yo tengo el lente bastante paralelo al piso, y es porque efectivamente la laguna está bastante elevada con respecto al piso, y es porque lo hicimos arriba de una meseta. Entonces, de esa manera uno tiene un punto de vista muy muy paralelo y uno puede fotografiar de muy buena manera a las aves cuando están bebiendo o se están bañando. Además de eso, hay un montón de otras perchas alrededor donde uno puede hacer fotografías, pero los pájaros siempre se van a estar posando también después de tomar agua en alguna de estas otras perchas, ¿no? Como ven, es un height, un escondite en el cual caben cuatro fotógrafos. Bastante cómodo y uno puede estar acá toda la mañana haciendo fotografía. Ahora, con respecto al equipo que vamos a utilizar acá, en este caso yo estoy ocupando una Sony A9 con el Sony 200-600, pero aquí cualquier lente entre 300 a 600 milímetros va a andar bien. La gracia de esto es que los pájaros están bastante cerca y no necesitamos realmente grandes telefotos para hacer buena fotografía. Además, también el fondo está muy pensado, está muy muy lejos, entonces hasta con 300 milímetros podemos lograr un buen desenfoque del fondo sin tener mayores problemas de que aparezcan objetos distractores en el fondo de la fotografía. Y acá los parámetros usualmente son bastante simples, podemos trabajar entre un ISO 400 o un ISO 1000 dependiendo de qué tanta velocidad queramos, y estamos trabajando entre un F7, F11 dependiendo del tamaño del pájaro y qué tan cerca esté. Ya, acá yo tengo una línea de piedras que está bastante más cerca, entonces de repente los pájaros se acercan más y ahí voy a necesitar cerrar un poquito más el diafragma para tener mejor profundidad de campo y de esa manera lograr un foco en toda el ave. Entonces ahí uno va jugando y acá simplemente lo que queda es esperar y encantarse, digamos, con todo lo que ocurre acá. Me parece que la dinámica que se forma entre las distintas especies en el bebedero es muy, muy interesante y claramente es algo que uno debería en algún momento ojalá tratar de experimentar. Así que si están interesados en venir acá a hacer fotografía, me pueden contactar porque, como les dije, estoy realizando talleres prácticamente todos los días con todas las consideraciones sanitarias que eso, digamos, amerita por el tema del COVID. Estoy solamente recibiendo dos personas por sesión y la verdad es que es una oportunidad bastante especial para hacer fotografías distintas. Así es que ahora voy a seguir haciendo algunas fotografías. Y les voy a mostrar a continuación cuáles son los resultados que uno puede obtener desde este lugar en una mañana como esta. Sin más que agregar, me despido y nos estaremos viendo en un próximo capítulo.